En el aire que respiras, es mentira, hermano. Vos sabés que es así, no me la conté. Sí, respira, respira, hermano. Esa mierda es tan didáctica. Estas nubes son artificiales, las generan fábricas. Esa mierda es plata. Me acaban de hacer llegar cual episodio de Descubriendo Plazas. Una nueva competencia en Argentina, Proof of Bars, Ted versus Tim versus Dermo versus James Baxter. Vamos a ver qué tal. Me han dicho que esto está plagado de disonántica. Vamos a ver si es cierta la vaina. Dale para allá. No sé quién es nadie, aviso. Arranco como un animal, me siento como el Animal Planet, haciendo que vos te seduzcas con mis palabras. Entran como ese linaje, entro con violencia para que vos te cambie el traje. Entro con un poco de sismo, entro con mi propio conocimiento. Acá no hay lírica, simplemente hay forma de expresar, pero no escucho a nadie, a ver qué dirán. Sí, así que entras como que tenés mucho para contar. Compa, yo tengo poco, pero es un arsenal, Es imposible de explicar, Cuídate del auricular, que te va a entrar la palabra. Sí, es imposible, sí. Tengo un arma, la bala se llama palabra, habla. Sí, es imposible de explicarla. Magia, verborría, ragia, les agarra hemorragia. Habla, habla, habla la misma palabra. Y yo, hermano, en medio del círculo, el mal reencarna. Es ahora, el tiempo es ahora. Los males en la góngora, que será de mañana. Mañana que me espera, una vida nueva. Otra chela, colega, mira, la colgué. Lo sabe, en mi cara ve el RAP. Me acuesto mañana y lo sabré. Jamás te voy a tirar la mala. Si estamos jugando el fútbol, como la colgaba, jala. Así que, bueno, hermano, vos no me vas a ganar. Vos estás mal, estás más perdido que en Nueva York, un síndrome de Tarzán. Wow, vos no te adelanté, hermano, yo te aprovecho. Las palabras son las balas y los cartuchos los echo. Así que espero que ponga los pechos o el pecho. Me voy a morir mañana, pero no sé si satisfecho. Satisfecho no será, satisfecho no será. El arsenal está puesto ahí, pero balas no quedan más. Están tiradas en el piso esperando ser armada, ser duplicada. Simplemente meto métrica para empezar a pensar en una sonata que suene como, no sé, John Lennon o Van Gogh, empezando por los mismos pinturas, siendo por los mismos pinceles. Yo expreso en el arte lo que puede hacer mi corazón todo, Expande. Sí, si yo cuelgo la bocha, fijo que voy a buscarla. Salto la reja y de paso salgo de la jaula. Sí, es imposible de anotarla. Esto no es anotado, sale de acá, cora super dotado. Sí, así, está super decorado. Tiene glitter, pero brilla. Mira, esta palabra es sucia, pero apilla. Así entra el verbal. Dame todo esto, el cigarro suelto. Imposible, hermano, de entenderlo. Vuelve la guerrilla, empiezan los tiempos de guerra y vos no te apillás. El mal está afuera, atrás de la pantalla. Animal Planet te muestra la naturaleza de cerca, pero no la vivía y está la mentira. Hermano, esto es así, va, vos te salta la tira. Te venden el aire que respiras, y es mentira. Hermano, vos sabés que es así, no me la conté. Sí, respira, respira, hermano. Esa mierda es tan didáctica. Estas nubes son artificiales, las generan fábricas. Esa mierda es plástica y yo que erro tanto tengo actitud errática. Estos son los tontos, la verdad que lo comienzan. Viven como Animal Planet, hablan pero no piensan. Arrancan y no comienzan. Es más, hermano, dudan, empieza la sapienza. Aguante mi pieza. Bien, de arte que hay. Sí que es verdad que se nota que el chico este de las ojeras, el primero que arrancaba, es como bastante primerizo. El que le sigue de gorra, bastante bien. Pero a gusto personal, me gustó mucho este de aquí de la izquierda. Este, muy bueno. Y este también, así que yo daría réplica entre ellos dos. Réplica a la cuenta de 3, 2, 1. Pasa Team directo. Réplica entre Dermo y Team, perdón, loco. Vamos a conversar, hermano. ¿Vale bien? Sí, sí, va. Sí, los han fumado al James, hermano, no hace falta, ¿no? Batallar para interactuar. Mira que el alma vibra, mira el alma conecta. No por el nombre que te pones, sino por cómo te infectan. Sí, también mi alma tiene la capacidad de vibrar. Te salvé la vida para volvértela a quitar. Imposible de explicar. Sí, si no lo veía, yo no lo veía a nadie más. Imposible de contar. Dice la vida. Yo voy a votar mejor que Red Bull, que lleven al jurado de Proof of Bars. Y además dos minas, o sea, tienen representación fémina a full, no se pueden quejar Red Bull,
Llévenlo a Red Bull. Me la volviste a quitar. Lamentable el tiempo me dijo que ya iba a pasar. Algún día me moriré y reviviré en la misma agonía. Tu Dios es mentira. Sí, seguro que hablas de mi Dios. El tiempo me dijo que me queda mucho tiempo y me hice autoboycott. Es imposible de explicarlo. Nunca queda mucho tiempo. Siempre hay tiempo para procrastinarlo. El tiempo es la muerte. Mira a tu vida. Te da un tiempo de distancia para que sigas, para que prosigas, para que vivas, para que erres, vivas de ese aprendizaje y que te aterre. Sí, que erre. Pero como esa canción que resuene, perseguir la muerte hasta la muerte da más muerte. En vida, imposible de contarla, sale el brazo del zombi de la tierra. Yo, hermano, ves mi genética y mi síndrome de protesta. Si perseguís a la muerte, te contesta. Al fin y a la larga, hermano, vos no entendés la charla. Última. No entiendo nada porque lo detallo. Compa, de qué marcha y qué presencia me habla. Abro esta boca y explota 25 de mayo. Es imposible de explicarlo, el Congreso está volando. ¡Tiempo! Se la daría el team, creo que se llama el. Así que tiene que o sea, no pueden hacer nada con el brazo. Jurado de la cuenta de 3, 2, 1. Pasa. ¿Ves? Este jurado banco. Lleven al jurado de Proof of Mars a la República Argentina. Bueno, mira, hemos reactivado la serie de Descubriendo Plazas, con esto. Me sirve. Ya saben, muchachos, déjenme en la caja de comentarios qué competencias de todo el mundo de habla hispana debería reaccionar. Así que vamos a darle ahí cobertura a la gente. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch. Te lo voy a poner en la cara y en el próximo vídeo se pide Rodrigo Quesada.